dando gracias a Dios por este momento virtual donde nos permite estar conectados con la información en el curso de técnicas de investigación y estudio. Soy la profesora Ailén Sánchez. Sea bienvenido a este periodo académico 2023-2. En la aula virtual encontrará material de apoyo que te va a permitir mayoría de información y también le va a ser útil para realizar las actividades a evaluar. El contenido de técnica de estudio, lo que vamos a lograr es buscar más información para lograr un aprendizaje efectivo. Continuando con la primera unidad, con la primera unidad de técnica de estudio, vamos a ver la diferencia entre estudio, estudiar, importancia de estudiar, planificación de estudiar. Estudio es el esfuerzo que una persona dedica a entender o aprender algo. Estudiar es aplicar la inteligencia para comprender y obtener nuevos conocimientos. La importancia de estudiar es satisfacer las curiosidades por el conocimiento y ayuda a responder preguntas que uno mismo se hace. La planificación de estudiar permite organizar los contenidos, distribuir el tiempo, que es la clave de alcanzar el éxito. Continuando con la unidad número 2, nos encontramos con el método Emblemer. Este método Emblemer es muy utilizado en las técnicas de estudio. Este método nos permite y nos enseña a utilizar el subrayado, realizar deducciones, esquemas, bosquejos, resumen. En fin, es un método muy práctico y muy utilizado. Pero para utilizar este método debemos de saber qué tipo de aprendizaje. Yo como participante o como estudiante, ¿qué tipo de aprendizaje utilizo? ¿Qué estilo de aprendizaje? ¿Qué estilo utilizo? Hay el aprendizaje de reflexión, aprendizaje de teorías y el pragmático. Esto me permite ir conociéndome como estudiante, como participante de esta área de estudio. Igualmente, el aprendizaje, ¿qué tipo de enfoque utilizo para aprender? ¿Tengo un aprendizaje superficial o tengo un aprendizaje profundo? Estas dos combinaciones me permiten conocer y aprender el texto que estoy leyendo. Me permite, si utilizo el estilo de reflexión, de teoría o gramático, que es el práctico, y me permite profundizar o solamente dejarlo supervisión para adquirir el aprendizaje. Contamos con diferentes bibliotecas públicas, con el Internet. Esas dos fuentes nos permiten informarnos, la fuente de información, en las bibliotecas y en el Internet. Y entre la fuente de información tenemos los tipos, como es la primaria, la secundaria y la terciaria. En la terciaria es donde nosotros involucramos las nuevas tecnologías, que es el Internet. Estas nuevas tecnologías nos dan ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas de las nuevas tecnologías nos dan información, un cúmulo de información, un cúmulo de conocimiento, pero la desventaja de todo ese cúmulo es que no nos permite adquirir un aprendizaje significativo, un aprendizaje donde me quedó esto de aprendizaje para toda la vida, no para el momento. Este contenido nos permite aprender y enfocarnos lo que son técnicas. En esta unidad vamos a realizar una actividad donde me permita utilizar, realizaremos un análisis crítico sobre la existencia de las nuevas tecnologías como fuente de información. Una ponderación de 25% y el lazo de entrega entre el 5 de junio al 11 de junio. Continuamos con la unidad 2. A ver, hecho un pequeño resumen de lo que es la unidad de las técnicas de estudio. Esta unidad nos va a permitir tener un proceso de aprendizaje en cuanto a la parte metodológica.
En esta unidad, ¿qué es el conocimiento y el método científico? Conocimiento es la capacidad que tiene el ser para identificar y observar y analizar lo que sucede en realidad. Los tipos de conocimiento es el vulgar y el científico. Y el método científico implica el diseño de técnicas y verificación y es la aceptada por la comunidad científica. Ya viendo, continuamos con el método científico en el proceso de la investigación. Este método científico en el proceso de la investigación cuenta con elementos científicos y esos elementos en la deducción, la inducción, la predicción, entre otros. También contamos con etapas como es la observación, la hipótesis, la experimentación, el análisis, las conclusiones y la publicación. Continuando con la unidad 2, nos encontramos con la investigación científica. Ya habiendo tenido un resumen, aparte de lo que es el método, en sí, ahora investigación científica. Es un procedimiento de reflexión para buscar nuevos datos y dar soluciones a problemas científicos. Cuenta con características como es sistemática, empírica, racional, objetiva, original. Y tenemos diferentes tipos de investigación, entre las que tenemos es la exploratoria, social, de campo, documental, etnográfica y de acción. Ya en esta oportunidad que hemos tenido del resumen de la unidad, continuamos con la unidad número 3. Pero antes de esto, quiero recordarles que la actividad de evaluar en este momento de la unidad 2 es realizar un mapa mental sobre los tipos de investigación. Como ya conocen, tiene una ponderación de un 25% y el plazo de entrega es el 26 de junio al 2 de junio. En esta unidad número 3 que hablamos, que se trata de concepto de citas, son conceptos o autores que toman para apoyar y sustentar para otros trabajos elaborados, las citas. Igualmente contamos con tipos de citas como textual, conceptual, y la realización de la monografía, que es un documento escrito de un tema específico o particular. Los tipos de monografía es la publicación, la compilación, investigación y análisis. ¿Por qué hablar de monografía en esta unidad? ¿Y por qué vamos a realizar para la unidad 3 un cuadro sinóptico sobre los elementos de la monografía? El cuadro sinóptico en el plan de evaluación está asignado, es colocar tres ideas principales. Sacamos el resumen, extraemos el resumen para la finalizar de la hoja, hacer la síntesis. Puede ser dividir la hoja en tres partes, donde colocamos las tres claves o ideas principales, realizamos el resumen y abajo la síntesis para poder especificar los elementos de la monografía. Sí, puro texto del cuadro sinóptico. Por eso no es cuadro. O sea, se dice con cuadro porque el cuadro pone la hoja que es cuadrada y la divide en tres. La parte de arriba es las ideas principales, la parte del lado derecho es la idea principal, el resumen y abajo la síntesis. Tiene una ponderación de un 25% e igualmente esta es la fecha de entrega es el 17 de junio al 20 de junio. Continuamos con la unidad número 3, que es el diseño del anteproyecto de investigación. El diseño del proyecto de investigación. Ahí donde vamos a la elaboración de este diseño, que consiste en elaborar la monografía. La elaboración de la monografía cuenta con los siguientes elementos, que es el capítulo 1, que consta de 6 páginas. Estas páginas están distribuidas en 2 páginas del deber ser, 2 del ser, 1 página de objetivos, 1 página de justificación, y esta monografía se redacta en tercera persona y lleva 2 citas. Entonces se le acotó lo que es la cita, el apoyo que debemos de tener
con las citas. La monografía es una sangría de cinco espacios, inicio de cada párrafo y de cada cita textual, que es larga, de 40 palabras. Los párrafos deben ser de 7, 9, 13 líneas, con un interlineado de 1.5, la tinta negra y el punto Times New, la letra. En esta unidad de elaboración de la monografía, con los elementos ya especificados, solo se va a elaborar el capítulo 1. Y debemos de saber qué es el deber ser. El deber ser en la redacción de esta monografía consiste en lo ideal, en lo bonito. Y el ser de la monografía consiste en la realidad, en lo que estamos viendo en la realidad, o sea, el problema. Y esta elaboración de la monografía igualmente se tiene la fecha de entrega, que es del 7 de agosto al 10 de agosto. Recordemos que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para aprender, para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Muchas gracias por su atención. Espero haber reunido el resumen de estas cuatro unidades y complementado lo que sí vamos a disfrutar y aprender con éxito. Cualquier duda, inquietud, lo pueden hacer por número de mi celular o enviarlos al correo. Pero las actividades sí deben de ir plasmadas en la aula virtual. Esperando que ustedes tengan una feliz tarde y una bendecida noche. Muchas gracias.